Gracias, senadora presidenta, compañeras, compañeros senadores. Según algunos tratadistas, el trabajo se ha configurado como el gran ordenador de la vida social, comunitaria y familiar, a través de la cual las personas acceden a un ingreso económico que debe concederles cierto nivel de bienestar, al permitir el acceso a satisfactores necesarios para la subsistencia propia y familiar. Pero esta cualidad, la de ordenador, obedece a que más allá de la obtención del ingreso económico necesario para la manutención, constituye un derecho precursor o facilitador para el ejercicio de otros derechos, como la salud, a través de los regímenes de prevención y seguridad social, que incluyen derechos de jubilación, vacaciones, coberturas de enfermedades, acceso a servicios educativos y de capacitación, servicios crediticios en general y de vivienda, entre otros. Este último, el de la vivienda, constitutivo a su vez del derecho fundamental por sí mismo, de conformidad al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Mientras que los instrumentos y apoyos para lograr el objetivo de vivienda digna y decorosa para las familias mexicanas están contempladas en la legislación secundaria, para el caso de los trabajadores, el mecanismo público lo constituye el Fondo Nacional para la Vivienda, administrado por el Infonavit. El esquema básico consiste en la obligación de los patrones para realizar aportaciones a dicho fondo a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgarles crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad las habitaciones a que tienen derecho. Sin embargo, existe un trabajo por el cual la ley exime al patrón a efectuar dichas aportaciones de acuerdo al numeral 146 de la Ley Federal del Trabajo, que a la letra dice: los patrones no estarán obligados a pagar las aportaciones a que se refiere el artículo 136 de esta ley, por lo que toca a los trabajadores domésticos, esto es, a las trabajadoras del hogar. Históricamente, el trabajo en el hogar se ha destacado por ser uno de los empleables, en el que los derechos y libertades de quienes lo realizan llegan a ser violentados con bajos salarios, malos tratos y hasta discriminación. En México, alrededor de 2.2 millones de personas se dedican al trabajo del hogar, la inmensa mayoría son mujeres, personas que al igual que todas merecen lograr sus aspiraciones a través de su vida laboral, con un empleo productivo, que genere un ingreso justo, con seguridad y protección para sí y para sus familias. Sin embargo, el actual contenido del artículo 146 de la Ley Federal del Trabajo no parece ser la mejor forma para lograrlo, pues les restringe para acceder a los beneficios como derechohabiente del Infonavit, como lo es el financiamiento para la adquisición de vivienda. Las personas dedicadas al trabajo del hogar desempeñan una labor como cualquier otro trabajador que se esfuerza día a día para salir adelante. Por lo tanto, como trabajadores que son, deben encontrar en su trabajo un medio para lograr satisfacer sus necesidades básicas, en las que la ilusión de un hogar propio seguramente está incluida. Por ello, consideramos oportuna la modificación del artículo 146 de la Ley Federal del Trabajo como un débito necesario para contribuir a la reivindicación de los derechos de los trabajadores del hogar. Hablamos de las personas a las que las labores propias de una casa, en las que se incluyen las actividades como jardinero, nana, cocinera y cualquier otra de asistencia en el hogar, evidentemente cuando sus servicios no sean esporádicos u ocasionales. Cabe decir que para tratar de solventar de alguna manera esta situación, el Infonavit había puesto en marcha un programa para los trabajadores en labores domésticas que ofrecía una modalidad de crédito especial para ellos. El programa, que en el pasado estuvo funcionando, se denominó Infonavit para Todos y permitía brindarles un apoyo sobre vivienda a los trabajadores domésticos asalariados para que pudieran tener un ahorro destinado a un crédito de vivienda.
A través del programa, el patrón podía aportar una cuota mensual que le permitía al trabajador obtener un crédito para vivienda o bien a formar un ahorro para su retiro. De acuerdo con el Infonavit, el patrón inscribía a su trabajador con un salario aproximado de los 3,000 y hasta 4 salarios mínimos mensuales, equivalente en 2013 a un salario que iba de entre los 5,900 y hasta los 7,800 pesos, por lo que cada mes tenía que depositar entre 295 y 395 pesos. No obstante, desde junio del año pasado este programa fue suspendido, por lo que a la fecha las personas trabajadoras del hogar continúan sin acceso a los beneficios del Infonavit para poder adquirir su vivienda propia. Lo anterior, no obstante que la diferencia para lograrlo no implica al patrón más allá de 400 pesos mensuales. Por ello, a fin de reivindicar y reconocer el esfuerzo de quienes se dedican a esta labor, se hace necesario incorporarlas al régimen del Infonavit. Eso con la reforma, insisto, al artículo 146 de la Ley Federal del Trabajo, y que la propuesta es que quede de la siguiente manera. Artículo 146. Los patrones deberán pagar las aportaciones a que se refiere el artículo 136 de esta ley, por lo que toca a los trabajadores domésticos, salvo que la prestación de sus servicios sea de manera esporádica u ocasional. Este artículo, que actualmente está vigente en la Ley Federal del Trabajo, no solamente es discriminatorio, no reconoce un trabajo que ya se ha ido avanzando en cuanto al reconocimiento a quienes realizan de manera permanente, y que ha habido casos de 10, de 15, hasta de 20 años de trabajar en una vivienda como en las actividades domésticas, en las actividades del hogar, y que se ha ido avanzando porque se han ido incorporando a sus prestaciones como el seguro social o el fondo para el retiro. Pero este artículo, que es excluyente, no le permite a quien realiza una labor que, si bien es cierto, es en el hogar, también es remunerada, también tiene su esfuerzo, también requiere de una responsabilidad importante para las trabajadoras y los trabajadores domésticos. Por eso, pues en reconocimiento a este gran sector de la población, estamos hablando de más de 2,200,000 personas que se dedican a las labores del hogar, es que estamos proponiendo que tengan la posibilidad de acceder a los créditos del Infonavit. ¿Por qué otros trabajadores sí y estos que trabajan en el hogar no pueden tener acceso a una vivienda? ¿Por qué no pueden tener el derecho de que el Infonavit los apoye en la adquisición de una vivienda? Una aspiración de cualquier ser humano de vida. Después de la salud, la seguridad, la educación, sin duda una de las grandes aspiraciones de todo ser humano es tener su vivienda propia. Y con esto estaríamos haciendo justicia a las trabajadoras y a los trabajadores domésticos. Por eso, compañeras y compañeros, solicito su apoyo, se turna a comisiones y en su oportunidad se dictamine de manera favorable. Por su atención, muchas gracias. Gracias.